Hi, I'm Mark. And I'm Alex. And we're the Valier Brothers. We're in Barcelona, Spain, September 11th, 2012. Today is the National Independence Day for Catalonia. If you've been to Barcelona, then you've been to Catalonia, home of the proud Catalan-speaking people in northeast Spain. But what is Catalonia, and how is it different than Spain? We hit the streets to find out. Catalonia has its own language, culture, and distinct history. But it's still not a nation. It's an autonomous region within Spain. But a lot of people here still want full independence. So welcome to the complexities of modern Europe. But the calls for independence are far from new. Modern Catalans look back to the glory days when they were part of a Catalan-speaking empire that stretched from Barcelona and Valencia as far east as Italy and Greece. As Catalonia was absorbed into the growing Spanish Empire, their culture was gradually diluted until the low point of the dictatorship of Francisco Franco, a fascist who forbade them to speak their language for over 40 years. Since Franco's death, it was Catalonia's economy that brought Spain up to speed with Europe and helped them join the Euro. Now Spain is up to its neck in debt and more dependent on Catalonia than ever. Leaving most Catalans wondering, just why do we need Spain? So today, our goal is to talk to local Catalan people. We want to find out what makes their culture and history so unique that they feel they need independence. So let's go check it out. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Alright, so we found some really cool young Catalan people. We're here September 11th. Everybody knows what that means in America. But here in Catalonia, it means something completely different. This is the national day. People are here talking about independence. We met some super cool people. We're going to ask them a few questions. Estamos aquí, nos hemos juntado un grupo de amigos, además de mucha más gente, para es el día de la Diada de Cataluña, no de España, Cataluña. Pues para reivindicar lo que llevamos mucho tiempo pidiendo, que es un régimen financiero mucho mejor, más autónomo, independiente y separarnos de España. ¿Y la crisis? Por supuesto, la crisis ha hecho que la gente esté cansada y ya no pueda aguantar más. Porque esto ya viene desde toda la historia. No es solo una cosa de ahora. De encontrar trabajo aquí. ¿Todos tus amigos tienen trabajo? ¿Estáis estudiando? ¿Qué pasa? Ahora mucha gente, desde la crisis, es muy difícil encontrar trabajo. Pero hay otra cosa, que aquí en Cataluña se trabaja mucho más que en el resto de España. Entonces, todos los impuestos que nosotros pagamos, luego se reparten por todas las comunidades autónomas del resto de España. Y esto es lo que nosotros reivindicamos, que nuestros ingresos, nuestros impuestos, se queden aquí. Comunidades autónomas como Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, no trabajan, no hacen ni el huevo. Se levantan a las 2, empiezan a siesta, trabajan poco, los locales no abren tarde y aquí estamos hartos de trabajar siempre. It was cool hearing a youth perspective, but the rally was full of people of all different ages. So to truly understand the situation, we spoke to somebody who was around during Franco's dictatorship. Yo tengo 75 años. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy al colegio, había el dictador. Y en Cataluña no dejaban ni hablar el catalán. Esto se queda dentro. Y ahora sale que queremos la independencia. ¿Y tiene usted esperanza que va a pasar? Yo creo que sí. Nosotros somos de la puta. Y España quiere que cambie la banca. Esta es la bandera de Cataluña, sí. Trasparada, y esta es el currillo del País Vasco. Los dos tienen la independencia de su pueblo. Atame pilot, cubía.
So we're in the middle of the rally, and as you can see, there are no Spanish flags at all. There's a ton of Catalan flags, and we found that there are two types. There's the official one that's recognized by the state of Spain, and there's this other one behind us, the blue flag with the star, which is for independence. No, que queremos la independencia ya, una vez por todas. Que la gente de Estados Unidos no se piense que aquí es toro, sevillanas, esto aquí no tiene nada que ver. Aquí son sardanas, pantumacas. ¿Qué son estas cosas? ¿Qué es una sardana? No, una sardana es un baile típico de aquí, autóctono, un baile popular. ¿Y cómo es así? Pero es muy difícil de bailar. Muy difícil. Así que cuando vais a las discotecas, No. En las discotecas se baila lo que baila todo el mundo, para pam, 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 esas cosas. Claro, para ligar y estas cosas. ¿Qué pasa? La sardana se baila, aunque luego la lengua pues provenga de la misma lengua materna, del latín, pero es completamente distinto. Así que no es un dialecto de español, es un... No, no es un dialecto español. El castellano y el catalán son un dialecto del latín. Sí, sí, sí. ¿Y cómo se dice gracias en catalán? Gracias. Gracias. Gente que es diferente. Gracias. Gracias. ¿En español? Gracias. Gracias. Así que es deseo. Y con en catalán, gracias. Y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. It's really not for us to decide if Catalonia and Spain are as different as peaches and oranges. Perhaps, more than independence, what Catalans really want is respect. Although a lot of Spaniards take offense at Catalonia's aspirations for independence, over 1.5 million people took to the streets of Barcelona. That's basically the entire population of the city. There's no denying it. Catalan nationalism has gone mainstream. Whether Catalonia becomes the newest state in Europe or not, one thing's for certain. Even in the old world, history is far from finished. Come on.